está la cebolla, el guisado. Un chilito de chipotle. Ya cuando ya esté hirviendo ya se le echa las albóndigas. Y aquí tenemos ya la jamaica preparada para una agua de jamaica. Preparado. Y ya en lo que el chilito se esté hirviendo, vamos a empezar a echar las albóndigas. Ya que empiecen a hervir y ahorita las echamos. Ya las tenemos preparadas aquí. Les echamos perejil y dos huevos. Ya. Y sal. Y ahorita que hierva, le echamos. Ya empezó a hervir. Hay que ponerlas para que se empiecen a cocinar. Hoy las vamos a hacer de chipotle, chilito de chipotle. Otras veces lo hemos hecho con guajillo, chilito de guajillo, chile rojo con guajillo. Y hoy nos tocó chipotle. Así en lo que se cocinan. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Unos 20 minutos que se cuezan. Ok, pues en 20 minutos venimos y les enseñamos el resultado de cómo se ven. En lo que vamos a hacer, en lo que vas a hacer el esquite. Esquite, y tú vas a hacer el agua. De jamaica. Esquite, se le pone tantito aceite. Ya lo enjuagamos, ya lo escurrimos, ahora, ups. Se tiene que freír un poquito para que agarre sabor. Y ya va quedando el chilito de albóndiga. Y aquí ya vaciamos el agua. Y ya se está escurriendo lo demás. Mira, mira. Ajá, ya te caché. Vamos a probar qué tal ya están. Uy. Picosito y rico. Ya me dio hambre también a mí. Y aquí ya vamos a... Va a terminar de hacer el esquite mi mamá. Ya tenemos que poner el agua. Ya que está frito. Se le pone agua para que se cocine, se hierva. Y le vamos a poner tantita sal. Al gusto. Ajá. Ya se cocina, ya que esté. Ya se prepara. Y
para que le dé sabor, se le pone pasote. Se le pone pasote para que quede más rico. Y el chilito de albóndiga, de chipotle, ya está. Que ya voy a comer porque ya me voy. Ya está listo. Ya. Ya está listo. Ya. Ok. Bueno, pues nos vemos al ratito entonces. Bueno, como ya está el esquite, ahora lo vamos a preparar poniendo el quesito. Se le pone queso y mayonesa. Le vamos a poner la mayonesa. Es el gusto de cada quien. El gusto que, como les guste. Ya que tenemos esto, se le pone picante al gusto. Esto no pica mucho. Y no debe de faltar el limón. Al gusto de cada quien. Y bueno, ahora tienen que disolver todo para que les quede delicioso. Ah, bueno, pues gracias. Así por tu receta. Ya me antojaste y también me voy a servir. Ajá. Ok, pues ya eso es todo por hoy. Y pues, nos vemos en el próximo video.